Bienvenidos a Cocina Solo y hoy vamos a hacer fideos con salsa de soya. Mission start. En un sartén vamos a poner un poco de aceite. Vamos a poner un pequeño diente de ajo picado. Una cebolla morada finamente picada. Este lo vamos a sofreír a fuego medio por aproximadamente un minuto y medio a dos. Una vez que nuestras cebollas estén reahogadas, como podrán ver, se han tomado un tono así medio transparente. Vamos a añadir salsa de soya, aproximadamente unas 3 cucharas. Y también otro poquito de salsa de soya, pero en este caso es la espesa. Esta cantidad es una cuchara más o menos igual. Lo mezclamos un ratito y lo dejamos aproximadamente medio minutito. Una vez que ha pasado medio minuto, vamos a poner salchicha de Viena cortada en esta forma. Estos son 2 unidades. Lo esparcimos por todo lado. Por último, vamos a añadir nuestros fideos, que obviamente ya lo hemos hecho cocer, ¿verdad? Así que son estos 200 gramos. Muy bien, todo esto ahora vamos a mezclar, cosa de que se integre prácticamente todos los sabores, ¿no? Perfecto, y es así como ha quedado. ¿Se ve bien? Estoy desprendiendo un aroma delicioso. Y ahora sí, vamos a emplatar. Por si acaso, a esto no le he puesto nada de sal porque prácticamente la salsa de soya es salada, ¿verdad? Solo al momento de hacer cocer los fideos, ahí le puse una cucharita de sal, nada más. Perfecto, ahora veamos qué tal ha quedado nuestros fideos. Thank you. Muy bien, llegó el momento de la verdad, así que vamos a probar qué tal está esta delicia. Buen provecho. No, pues esto ha quedado delicioso, tienen que hacerlo. Ahora otra combinación que pueden hacer es con carne de res. Pueden hacer así trocitos de carne y obviamente cocidas, al igual que pechugas de pollo. Con eso va a quedar igual genial. O si no tienen, pues no importa, igual queda bastante bien. No es necesario siempre proteína en esta receta. Y bueno, eso es todo por hoy. Así que un abrazo y hasta la próxima.